Bueno, pues muy buenos días a todos, gracias por venir. Pues estoy otra vez encantado de estar en el Bierzo, de estar en León, de estar aquí en Médulas. Es la tercera vez ya en 4 o 5 meses que estamos aquí. Y hoy pues hemos tenido la reunión que se programó en su momento, tras la reunión que tuvimos del patronato de Médulas, para abordar nuevamente entre todos, entre todas las partes implicadas, la gestión, o lo que debe ser la gestión, o lo que entendemos que debe ser la gestión de este paisaje cultural, patrimonio de la humanidad. Durante estos meses hemos estado trabajando en la consejería, liderado por el director general de patrimonio, por Gumersindo Bueno, en una propuesta de gestión integral del paraje, una propuesta de gestión integral colaborativa, con todos los ayuntamientos, con el Consejo Comarcal, para dar realmente una solución de gestión sostenible, porque no entendemos la gestión de este paisaje sin la sostenibilidad. Y lo que hemos propuesto es la creación de una entidad de gestión turística, de una entidad de gestión y de conservación del paisaje, y todo ello complementado con la parte de investigación y de difusión que estaría a cargo de la Fundación Las Médulas. Lo hemos puesto en conocimiento de todas las partes. Nos han pedido también algunas aclaraciones y también les hemos pedido sugerencias. Ellos lo van a estudiar, lo van a poner también en conocimiento de los vecinos, y esperamos que para finales de febrero convocar otra reunión y a ver si entre todos, siempre digo lo mismo, entre todos, somos capaces de poner en marcha esta entidad, que pensamos que va a ser beneficiosa para los habitantes, en primer lugar para los habitantes, que son los principales, o deben ser los principales beneficiarios de todas nuestras políticas, los ciudadanos, y en segundo lugar para el paisaje cultural, para Las Médulas, para el Bierzo y para León y para Castilla y León. Reiterar otra vez que estoy y estamos encantados de estar aquí en esta provincia y en este paisaje, y a vuestra disposición.